Paco, me imagino que muy poquita gente pensaba lo que iba a liar Alfredo Di Stéfano la primera vez que pisó el Bernabéu. Claro, Manolo, era difícil de imaginar. Vino con el Millonarios colombiano a jugar un torneo. Le ganaron 4-2 al Madrid y decidieron ficharlo. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Paco, este equipo va a salir al ataque con un 4-3-3 clarísimo, con dos extremos muy abiertos. Uno de los sistemas utilizados del momento, con los tres centrocampistas en línea, creando juego y conectando con los extremos y el 9. Pueden ver la alineación del Tottenham. Te lo digo para que lo entiendas. 4 en la defensa, 5 en el medio y 1 arriba, Paco. Una táctica interesante, Manolo, con abundancia de jugadores en el centro del campo para hacerse con la posesión. La magia y el talento, Paco, de Isco pueden definir un encuentro. Desde luego, Manolo, no hay muchos futbolistas con su habilidad con el balón. A veces parece que hipnotice al rival. ¡Madre! ¡Isco! Marcelo con el balón. Kroos. Ahí está creando peligro. Es Bale quien recibirá ese centro cruzado. Despeja del centro. Toni Kroos. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. Alderweireld. Wanyama. Kane. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Demasiado largo balón para el rival. Toni Kroos. La bola que se mueve hacia la banda. Pinchisco. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Puede adelantar al equipo. ¡Gol, gol, 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 gol! Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. En esta repetición se ve claramente que el guardameta llega a tocar el balón. Por desgracia, no lo suficiente para impedir que cruzara la línea de meta. Tras ese gol del Madrid, que está por delante, se reanuda el partido. Vertonghen, Dembélé, Isco, Modric. Bale con el balón. Alex Hunter. Pierde el balón a manos de su rival. Kroos puede intentar disparar. Golpea la pelota en el rival. Vertonghen, sin reparo, se quita la pelota. Carvajal. Isco. Fenomenal, remañando esa pelota. Hume. Los Spurs pueden aprovechar el hueco en la banda. Son. El centro entra, pero no está ni Rita. Y ahora Sergio Ramos. Asensio. Marcelo tiene a su disposición una banda entera. Y el balón cambia de manos. Trippier. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Isco. Hunter controla la bola. Bale. Vertonghen, sin reparo, se quita la pelota. Lucas Moura. Saque de esquina. El Tottenham pondrá el balón en juego. Eriksen saca de esquina. Harry Kane ve hueco y chuta. A veces la suerte define partidos.
¿Por qué poquito no entró esa pelota? Si siguen así, terminarán marcando de córner. ¡Marcelo! ¡Madre mía! Eso no lo da ni Paco González. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuánto se añade? Se van a añadir 2 minutos, efectivamente. Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. Ha despejado con contundencia esa pelota. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Hasta ahora su gol es el que le pega. Comienza la segunda mitad de este primer partido de la Champions. Es el momento de que ambos equipos echen el resto para conseguir llevarse los 3 puntos, Manolo. Lucas Moura. Marcelo. Madre. Asensio. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Heumi. Buen pase filtrado. Eriksen. Balón al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. Tiene espacio para centrar. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Despeja ese centro que podría generar peligro. Hunter controla la bola. Asensio. La samba Marcelo. Pero por Dios, ¿dónde va el Marcelo? Alderweireld no se complica. Eriksen. El pase no le sale como esperaba. Pero pita o no pita, Ruiz. Todavía falta media hora para que termine el encuentro. Tiempo más que suficiente para que el partido cambie por completo. O siga al mismo ritmo, la verdad. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. El arquero atrapa el balón sin problemas. Dembélé. Dembélé. David. Eriksen. Heumi. Kane. Hunter. Está jugando muy bien, ¿eh? Sí, señor. Seguro que su entrenador está encantado. Toni Kroos. Hunter con la pelota. Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Lucas Moura. Envía perfectamente el balón a su compañero. Alderweireld. Wanyama. Corta el pase y puede haber contraataque. Kroos. Tiene opciones de pase. Asensio. Pita el árbitro. Orsay, posición antirreglamentaria. Parece que habrá un cambio táctico. Una maniobra necesaria a ojos del entrenador para ir a por el partido en esta segunda parte. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Dembélé. David. Wanyama. Bien, Carvajal al cruce. Oye, hermano, ¿cuánto crees que quedan? Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos deparan los últimos compases de este encuentro. Gracias, Antoñito. Hunter puede crear peligro. El portero la toca y el balón se va al palo. Pinchisco. Esto es lo que le gusta al Bernabéu. Atacar una y otra vez. Son. El pase es interceptado.
Las espadas siguen por todo lo alto, aún queda tiempo para que esto cambie. Lamela. Trippier. El centrocampista corta el ataque del rival. Hay gente, Ruiz, calentando la banda. Bueno, a pesar de ir ganando, el entrenador ha decidido cambiar un poquito las cosas. No pasa nada. De momento, sí tiene que estar contento con la actuación de sus hombres. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. El empate aún es posible, pero tienen que darse prisa. Esto está que se acaba. ¿Cuánto queda, Ruiz? Al final vamos a tener 2 minutos más. Este es raza, es burraca. Mira, mira cómo celebra la afición esta primera victoria. Desde luego arrancar a tope en Europa es un subidón. Y no solo eso, sino que te da una confianza que muchas veces te hace rendir mejor en las competiciones nacionales.